Buenas amigos, comenzamos con las esperas de jabalí, revisión de comederos. Hoy vamos a revisar tres comederos. Comenzaremos con el de mi padre, seguiremos con el mío, que en realidad lo que vamos a hacer el primer día es ver dónde voy a hacer el comedero y dónde me voy a poner. Y continuaremos con el de mi tío, el cual ya la ha estado echando de comer un tiempo y lo tienen bien tomado. Bueno, ya estamos por el comedero de mi padre. Y antes de subir, qué decir de las vistas que tenemos y de la pedazo de primavera que ha habido debido a las lluvias y a todo el invierno que ha pasado. Como veis, la jara ya está en flor y la verdad es que aquí abundan, entonces se queda el campo precioso y hace de ello unas vistas aún más bonitas si caben. Pero bueno, vamos a lo que vamos y vamos a ver el comedero, a ver cómo está. Le echamos de comer el día anterior. Y bueno, como podéis ver, no se la han comido. Las primeras veces es complicado, hay que dejarles tiempo, que se acostumbren, que está ahí la comida, todavía no saben dónde está el comedero. Y eso, vamos al próximo, al mío, a mirar el sitio y vamos a ver qué pasa. Nos dirigimos a la parte baja del coto y es que hace unas semanas estuve por allí, por el coto, y estuve viendo sitios. Y este la verdad es que me convenció bastante. Hay un arroyo por medio y se tira de lado a lado. Mejor para cuando dan la típica vuelta a los guarros y cuando se acercan. Y nada, lo haremos en alto también, en una encina. Y como os digo, tirando de lado a lado, una distancia bastante considerable. Yo creo que es el más largo que hemos hecho sin ninguna duda, el tiro más largo en espera. Y a mí me convence mucho. Por la zona hay guarros, ya que se ve bastante pista de ellos. Entonces esperemos que lo encuentren rápido y nada, y tengamos mucha suerte con este nuevo puesto. Bueno, en mi comedero no grabamos nada, ya que lo único que estuvimos haciendo es prepararlo. Y nada, le dejé echado de comer, a ver si mañana entran. Y ahora nos dirigimos al comedero de mi tío. En este ya sí que no, nos la jugamos un poco. Por lo visto, él dice que le entran todos los días. Pero bueno, vamos a comprobarlo por nosotros mismos. Hay un buen repecho hasta llegar a él. Y bueno, le tiene puesto con un bidón. O sea que le vamos a llamar a partir de ahora el puesto del bidón. Le tiene puestas las piedras alrededor del bidón. El bidón, por lo que nos ha contado, no lo tocan. Y hoy he comprobado que así es. Bueno, y como podéis ver, lo han cogido. A mí me parece que es un guarro macho, ya que no ha movido mucho las piedras, lo justo para comer. El bidón ni lo ha tocado. Y lo que digo, no ha formado mucho alboroto, o sea que no parece que sea una hembra con las crías. Parece más de un macho. Dejaremos la cámara de foto trampeo puesta para el siguiente día y a ver qué entra. Vamos a por el segundo día. Teníamos ganas ya de vivir esto y más de mostraroslo. No sabemos si lo han cogido o no. Esperemos que sí, es complicado los primeros días, pero bueno. Tenemos la confianza, pero no la certeza de que el puesto del bidón lo han cogido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a por el segundo día. Como veis, llevamos un montón de comida, ya que les queremos dejar bien echado porque vamos a desaparecer otros días. Entonces, para que si lleguen y se lo coman, tengan algo más.
Esto les ayudará a ganar rutina, a que vengan todos los días y que a la que volvamos a echarles por lo menos sepan dónde está la comida, que hayan comido varios días y ver si así nos entra más a diario. Bueno, llegamos al comedero y como veis no se la han comido. Es normal, los primeros días cuesta. Vamos a rellenar el bidón y vamos a echarle un poco más por los alrededores para que si anda alguno por allí sepa que hay comida y busque un poco más. Y bueno, ahora os vamos a mostrar mi comedero. Todavía no os he enseñado dónde he hecho el montón de cantos. Estuvimos cortando unas jaritas para tener un poquito más de campo de visión. Yo no quiero, se lo quiero hacer muy abierto, ya que los guarros si no entran muy desconfiados. Y prefiero un puesto un poco más cerrado, aunque sea más difícil el disparo. Bueno, y por fin llegamos. Como veis, no se la han comido otra vez. Esto se debe a que no saben que está el comedero ahí. Llevamos una bolsita de grano para echárselo por los alrededores y le vamos a echar un poco más, ya que vamos a estar un tiempo sin venir y no, en el mío todavía no tengo bidón. Bueno, y ponemos rumbo al comedero del bidón. Vamos a ver si han entrado y si es así, ¿qué entra? Esto me dijo mi tío que pusiese la cámara de fototrampeo, ya que no sabía si era un macho, si eran hembras. Vamos a ver si han entrado y, como os digo, si ha grabado algo la cámara. Pues sí que han entrado. Estoy deseando de llegar a casa para ver qué es. Y las siguientes imágenes serán de lo que ha entrado, de lo que ha podido grabar la cámara. Vamos a ver qué es. Como veis, antes que nada me gusta siempre mirar a ver si hay alguna huellita. Y distinguí una, no era muy grande, pero bueno, tampoco era pequeña. O sea que nada, vamos a echarle de comer y a ver lo que es. Aquí lo tenemos, un machete joven, no se le ve boca. Y este es el primer invitado que entró esa noche. Después veremos si hay más. El macho se tiró un buen rato en el comedero y yo pensaba que no habían entrado nada más, pero había más vídeos de la cámara y revisándolos, más tarde entró una guarra con tres marranchones y cinco rayones. Vamos a verlo.
Bueno, estos ya se fueron y por último llegó este zorrito allá al comedero a dar una vuelta. No creo que pillase nada de comida, pero bueno, allí andaba. Y bueno, les dejamos echados de comer. Volveremos la semana que viene, os lo mostraremos en vídeos. Llevaremos el micro al coto, ya que esta vez se nos ha olvidado y por eso lo estoy grabando ahora desde casa. Y nada, os mostraremos más imágenes. Hasta la próxima, amigos.